Lalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 16 grados. Le presento un pequeño resumen de la mejor información que hemos preparado para usted el día de hoy. Hoy viernes, para cerrar semana, consterna a la comunidad la muerte del pequeño Johan, de 6 años, quien falleció luego de que le estallara en el rostro un cohete conocido como cara de diablo. Vecinos y familiares del ejido Cañada Ancha lloran ante la tragedia y muestran el campo deportivo en el que el pequeño fue víctima de la explosión. No se pierda la historia completa. ¿Y qué es cara de diablo? Expertos y comerciantes coinciden en que es un artefacto explosivo prohibido para su venta por la Sedena, por su alta peligrosidad y porque es considerado como dinamita. En unos momentos le daremos a conocer todas las características de este artefacto. También en Ramos Arizpe, pero en el ejido Fraustro, un bebé de 2 años muere luego de que lo impactara un trozo de llanta de un tráiler cuando caminaba de la mano de su abuela por la orilla de la carretera hacia Monclova. El relato de esta tragedia en unos instantes más. 3 trabajadores sufrieron un accidente en una planta en construcción de la empresa Martín Rea, muy cerca del libramiento norponiente, donde una estructura de acero les cayó encima y mató a uno de ellos. En tanto, 2 más fueron llevados gravemente heridos a una clínica de IMSS. Un hombre originario de Culiacán es internado en el Cerezo luego de que durante las fiestas de Año Nuevo intentara asesinar a su pareja, disparando contra ella en varias ocasiones con un arma tipo escuadra. De milagro, la mujer resultó ilesa y el hombre fue detenido para enfrentar el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ovidio Guzmán López es presentado ante un juez de control en el área penal del Altiplano, quien decreta 60 días de detención provisional con fines de extradición, por lo que autoridades de Estados Unidos tienen hasta el 5 de marzo para solicitarla. Autoridades federales informan que el operativo de captura de Ovidio Guzmán arrojó 29 muertos, 10 de ellos militares, así como 35 lesionados y 21 detenidos. Comerciantes de Culiacán, Sinaloa, aseguran que las pérdidas tras la violencia, esta violencia registrada el jueves por la captura, alcanzaron los 900 millones de pesos. Y en el ámbito local, las corridas de autobuses a Sinaloa desde la terminal de Saltillo siguen suspendidas y será hasta nuevo aviso. Y le presentaremos la historia de una madre de familia que vacaciona allá en Mazatlán y nos relata hasta parecía pueblo fantasma tras los hechos de violencia ocurridos este jueves. Y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara la reforma electoral de Coahuila, que contemplaba 2 nuevas diputaciones para grupos vulnerables, Eduardo Olmos Castro, presidente del Congreso del Estado, indicó que respetarán dicha determinación. En tanto, la Alianza Evangélica celebra esta decisión y la comunidad LGBTI asegura que se acogerá a los lineamientos del Instituto Electoral de Coahuila, que contempla cuotas para dicho sector poblacional. Allá en la región norte del estado, autoridades estatales y federales realizan una revisión sorpresa en el Cerezo de Piedras Negras para verificar que no existan situaciones de riesgo y que reos no posean armas. Por otra parte, una mujer provoca una aparatosa volcadura en la carretera 57 y deja destrozado su vehículo. Como todos los días, nuestro compañero Francisco Liñán nos tendrá aquí toda la información desde Piedras Negras. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno antes de irse a dormir. Ya estamos listos. Comenzamos.